El deporte es una actividad esencial y por eso dentro de nuestro plan de instalaciones deportivas hemos llevado a cabo diferentes actuaciones de mejoras, en concreto el suelo de la pista polideportiva, donde entrenan tanto los patinadores del club Patín en Fila como también los jugadores de hockey del club Hockey Tiburones, y también el nuevo rocódromo para que sigan entrenando desde el club Aire Libre, un rocódromo puntero y pionero en la región de Murcia. En definitiva, practicar deporte en las mejores condiciones. Pues la verdad es que estamos muy agradecidos por la pista, que era una necesidad que ya teníamos de hace muchos años, por el deterioro, y la verdad es que se ha quedado en muy buenas condiciones para la escuela y para que puedan disfrutar de ellos todos los niños y padres también. La verdad es que cuando vean la mejora de la pista, la verdad es que se van a quedar bastante agradecidos. La verdad es que era una reivindicación que por parte del club de hockey llevamos haciendo muchos años, porque realmente que las condiciones que tenían no eran adecuadas, y la verdad es que estamos súper contentos de que se esté moviendo un poquito y acordándose de las disciplinas deportivas como el hockey o el patinaje, que estaban un poquito olvidadas. Entonces, bueno, encantado de una nueva instalación que va a ayudar mucho a promocionar estos deportes. Bueno, pues la verdad es que el compromiso que adquirió Noelia con nosotros hace en 2019 fue de iniciar esta actividad, este proyecto. Nos pusimos en marcha desde el club, que hay un equipo de gente muy trabajador con la Concejalía de Deportes, y bueno, finalmente hoy hemos conseguido un rocódromo que es puntero dentro de la región de Murcia y que está dentro del ámbito nacional. Es un rocódromo que nos va a permitir organizar competiciones con todo hecho reglamentariamente, y que de hecho ha hecho que actualmente a día de hoy tengamos más de 50 socios nuevos. Pensamos todos que ha sido una apuesta muy fuerte y que ha tenido éxito. Y por parte del club agradecer, pues desde Noelia, que en su día se comprometió con nosotros con un audio de WhatsApp que me llegó estando yo siendo presidente, desde ese audio de WhatsApp hasta el día de hoy, pues bueno, se ha llevado a cabo un compromiso y estamos muy agradecidos desde el club.